La exposición está pensada de a manera de que son 5 obras. Cada obra tiene su... aparentemente es diferente todas las obras, pero en realidad lo que los une, el vaso comunicante, por decirlo de alguna manera, es la figura humana, el cuerpo, ¿verdad? La exposición se llama Cuerpo, Objeto, Espacio, y es lo que le da título. Esa obra es la instalación, que es una instalación de tipo conceptual. Es decir, que los objetos que nosotros vemos, que yo recogí de los alumnos de la Escuela de Diseño Gráfico de Litson, donde trabajo, alumnos, maestros, a los maestros les pedí alguna imagen de ellos, que es lo que está aquí entrando, ¿verdad? A los alumnos les pedí objetos, cualquier objeto, hay desde una bacha de cigarro hasta algo que ellos usen en escuela, lápices, borradores, de todo. Eso lo van a ver acá, hasta un calcetín alguien me regaló, en fin, un pedazo de torta, no sé, todo lo que el alumno lo pueda representar dentro de esta obra, lo tomé. Y ahora lo que importa de la obra no es el objeto o no son los objetos, sino, por eso digo que es conceptual, ¿verdad? Lo que importa realmente de esta obra, que es, insisto, le da nombre a la exposición, es lo que está atrás de la obra, es decir, todo lo que está pensado, la idea de la obra. Desde que nació la idea, empieza la obra. Desde que pensé qué iba a ser, empieza la obra y termina cuando se muestra en la galería los objetos que recogí. Pero aquí lo que hay que tener mucho cuidado es no confundir los objetos como objetos estéticos. No es la idea de que sean objetos estéticos. El acto estético, si se llega a realizar, sería con el encuentro y con el conocimiento de cómo se hizo la obra, la idea de la obra, el concepto de la obra, ¿verdad? Esto es en cuanto a que cuando el público ya se encuentra con la obra, se va a preguntar, bueno, ¿y esto qué? Yo voy a tener un texto aquí donde explico más o menos esta obra específicamente, porque creo que las obras no se deben de explicar, y toda la explicación que uno dé es superficial, definitivamente, no, el artista no tiene por qué andar explicando nada, pero en este caso lo hice porque la obra como que lo requiere, y yo espero que la gente pudiera entender eso, ¿verdad? La otra obra que estoy mostrando es una instalacioncita que estoy haciendo con cucharitas de madera, y estoy dibujando. La obra se llama Dibujo. Esta es una obra que está que la estoy haciendo aquí. No la tenía pensada al 100% y la estoy solucionando aquí en la galería, y es algo que me gusta hacer. Y lo demás sí ya tiene una estructura más clásica, ¿verdad? Por ejemplo, la fotografía, son 20 fotografías de una obra que está en proceso. Yo voy a mostrar esta exposición de fotografías en noviembre en Obregón, ya completa. Pero aquí nada más traigo 20 fotografías que yo les llamo el DIT, o sea, descubrimientos, intervenciones y transformaciones. Los descubrimientos es cuando descubro algo en la calle que me gusta y lo tomo. La intervención es cuando descubro un espacio, lo intervengo con algo, puede ser muy leve, poner un limón, una pelota, lo que sea, una piedra. Y la transformación es cuando tengo una idea como una instalación, que no hay nada, y yo hago la instalación y le tomo foto. La evidencia que queda es la fotografía, no los objetos. Dibujo, pintura y dos tipos de instalación. Una instalación que sí tiene la intención, la de dibujo, que sí tiene la intención de ser un objeto estético, y que el acto estético se dé en el momento, y la otra que se dé en otras condiciones, como ya expliqué antes, ¿verdad? Invito a todo el mundo a que vengan mañana, miércoles 20, a la inauguración de la exposición en la Galería Quino de la Casa de la Cultura, Hermosillo, ¿verdad? A las 8 de la noche. Ojalá y pudieran acompañarnos, y estaré aquí tratando de contestar preguntas de los demás. El nombre de la exposición es Cuerpo, Objeto, Espacio, y son relatos de la comunidad de diseño gráfico de Litson.